Pues damos inicio a la 20ª sesión de la Comisión de Edilicia de Turismo y Ciudades Hermanas. Voy a iniciar leyendo el orden del día. El punto número 1, verificación de cuórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, bienvenida a los asistentes. Punto número 4, otorgamiento del reconocimiento al ausente. Punto número 5, asunto en relación al reconocimiento que sea de 30 de abril 2017. Punto número 6, solicitud para que se autorice a editar como recinto oficial en uso municipal de Tepatitlán para llevar a cabo la sesión solemne del ayuntamiento para la entrega de reconocimiento que sea 30 de abril 2017, el domingo 30 de abril del año en curso a las 13 horas. Punto número 7, solicitud para que se apoye económicamente a la señorita Yoselina Hernández Sánchez, quien representará al municipio en el certamen Miss Earth, Región de los Altos 2017. Punto número 8, puntos varios. Punto número 9, cápsula. ¿Están de acuerdo en aprobar el orden del día? Artista, Rosa Elena. Presente. Gustavo, presente. Axel, preciado. Tiene falta que esté María Griselda. Presente. Enrique Alejandro. Presente. Berta Lice González. Solares. Susana Jaime Mercado. Muy bien, pues es. Si nos vemos ahí, es decir. ¿Nos puedo volver a aprobar las decisiones que nos hicieron? Pues bienvenidos, muchas gracias. A los que ya estaban en la anterior comisión, pues hoy me va a tocar ya la parece que pasamos al número 1. Al 4 es el otorgamiento del reconocimiento al inconsciente. Lo que les venía comentando, me gustaría tener propuestas para aquí mismo dentro de la comisión ya evaluarlas y ver a quiénes le vamos a otorgar, o si nada más en esta ocasión se hará una sola persona. El año pasado al inconsciente le otorgamos nada más a una persona y la presa del 30 de abril se le entregó a dos personas. Yo creo que también eso considerarlo, a lo mejor si ahorita que mencionaban, las dos propuestas son en el mismo grupo, no sé. Mira, hay pros y contras. Exacto, porque de medida a la mejor a la persona que estás haciendo un reconocimiento al que era otra vez, no sé. Si haces un reconocimiento es porque quieres hacer sentir ese día. Hacerlo destacado. Y cuando llevas a otra persona, yo a mis alumnos de la prepa cuando me invitan, bueno, puede ser nuestro padrino de generación, quien usted diga, maestra, no, díganle a la maestra que ella sea, no se preocupen, no. Yo creo que una sola persona. Una sola, sí, una para la presidencia y otra para el inconsciente, porque es como un reconocimiento importante para que nada más sea una sola persona la que sigue. Yo sí. Entonces, o sea, tratamos que nada más sea una persona en esta ocasión para recibir tanto la presea como el reconocimiento. Pero estamos a tiempo, apenas, bueno, pues, sí. La verdad es que el futuro de turismo utilizar los currículos y luego analizar, ¿no? Sí. Ya estamos a más. No, ya, por eso les pedía que si ustedes tienen algún candidato, no lo hicieran. Yo diría que tengamos, como comisión aprobamos 4 o 5 propuestas, sí, claro, para estudio. Claro, sí, y las analizamos así. Analizamos. No, pero para el estudio. Me habían dicho que lo lanzara una convocatoria, pero yo también me gustaría. Porque se nos hace lo del otro día. Exacto, mucha gente igual va a decir, va a estar sin consentimientos porque no me eligieron a mí, a lo mejor porque lo prestaba más que yo, no toman en cuenta lo que yo he hecho. Entonces, yo creo que más bien manejarlo aquí, entre nosotros, igual el año pasado se hizo. Mucha misma gente hizo de galardonada y pues uno ni cuenta. Exacto, y mucha gente el año pasado hizo llegar sus propuestas y ahora no se ha llegado ninguna. Es tan difícil el criterio de evaluación, es tan subjetivo. Sí. O sea, lo que hago mismo es una de la mujer. Sí. Se levanta todos los días a las 5 de la mañana y le da maicito a las pobres gallinitas. Para esa persona es un mérito enorme, pero a lo mejor los criterios pueden ser tan subjetivos. Sí, claro. Yo diría, pues al mismo momento platicamos ahorita antes de llegar a Gustavo, fijémonos bien esos criterios. Hijo ausente es una persona que, siendo originaria de Tepatitlán o con identidad de tepatitlense, haya sido exitoso en otra parte del país o del mundo. ¿En qué? En lo que sea, exitoso, triunfador, sobresaliente. Y la 30 de abril es alguien que, siendo de Pepa, independientemente del lugar donde viva, ha hecho algo visible y trascendente por su comunidad. Claro. Entonces, ya unos criterios de separación. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso es justo. Y ahí, en ese caso. Claro. Y que de aquí las criterios de arte. Sí, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿no? Sí, ¿no? Que esté presente para que lo reciba.
Pero de haber hecho algo completo. La presencia 30 es la misma labor. Mira, tú la presencia. La presencia 30, perdón, la presencia 30 de abril sería que si haya hecho algo por Exacto. Eso me refiero, entonces eres un único ausente. Exacto. Ese recorrido. Te voy a poner un contexto. Salvador Zúñiga. Presencia 30 de abril, ¿no? Sí. Bueno, la obra, ahí está. Claro. Independientemente de cualquier cosa, ahí está. Exacto. No era de Tepa, pero sí tenía identidad de cualquier cosa. 27 años de escritura. Sí, claro. Claro. Pues hace más o menos un contexto. Así es. Que se maneja ese criterio y no sé cuánto tiempo fue conveniente para volvernos a reunir ya trayendo las. Déjalo como acuerdo que vamos viendo personas que pudiéramos juntar. ¿Tenemos acuerdo que sea uno solo por? Sí, sí, es uno por categoría. Pero a lo mejor sí, que hayan 4 o 5 propuestas. No, sí, claro. Sí, que haya varias propuestas y ya de ellas. Entonces, para ellos, ponerlo aquí. ¿Cuánto creen? ¿Una semana? Una semana. Porque se me alcanzas. Una semana. Y eso es antiguo para correr la invitación formal. Sí, y aparte para la inviten a su familia para venir, mandar a hacer la presencia. Estoy pensando, mira, si yo le digo el currículum, pues a lo mejor se va a emocionar y luego si no queda, a mí, yo creo que lo consigo por otro lado. Si consigo una llamada, como decía, con tus hermanos. Sí. Tus hermanos que son más tranquilos. Mándale a las hermanas que te lo envíen ya. Aquí lo valoramos y ya, si queda, entonces a hablar. Y se lo vas a manejar ella, sí. O sea, la de la propia hermana, ¿sabes qué es que? Sí, lo que, yo lo quiero proponer. Yo lo quiero proponer. No me quiero estar de acuerdo, pero. Y así tú quieres proponer al otro también, igual. ¿No? Sí, pero también habías dicho del otro periodista, ¿no? Sí, pero el padre dice que será comentarista de fútbol. Sí, es que me mandó mi padre, no sé. De Paco. De Paco, ¿cómo se siente el Paco? Sí. Con este. Sí, Para que se habilite, me ilusiona, ¿verdad? A favor.
ya vino y personalmente me hizo sus peticiones. Yo le dije, por favor, me hiciera llegar un oficio para yo presentarlo aquí a la comisión, para pues que votáramos y ver si estábamos de acuerdo. Les voy a leer lo que ella me trae. Por medio de la presente, extiendo un cordial saludo y exponemos en esta carta la petición al H Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos del apoyo solicitado para la señorita Yoselina Hernández Sánchez, quien representará al municipio en el certamen Mister Región de los Altos 2017. Pongo en una lista lo que ella necesitará para la concentración y desarrollo del concurso. Banda y corona oficiales. Coronación oficial, sesión de fotos oficial, vestido de noche, traje de baño, vestido de cóctel, accesorios, zapatos, transporte para el día del evento, peinado y maquillaje. Lo antes mencionado tiene un valor comercial de aproximadamente 12 mil pesos. Cabe mencionar que estamos abiertos a la posibilidad de cubrir estas necesidades con su apoyo, ya sea en especie o con dinero en efectivo. Esperamos que se puedan cubrir en las necesidades de la candidata en este evento, ya que es de suma importancia para que la misma pueda desempeñarse de forma plena y digna a lo largo del concurso y así obtener los mejores resultados para nuestro municipio. Mister es un certamen con causa ecológica que tiene proyección a nivel internacional. Consideramos que nuestra representante cuenta con todas las capacidades y características para representar al municipio. Además de ofrecer proyectos para implementar actividades en pro del medio ambiente, esto conlleva a marcar diferencia con el resto de los municipios y sobre todo hacer ejemplo para ellos y motivarlos a que se unan a esta causa. De antemano le agradecemos sus atenciones y esperamos una respuesta para la petición. Saludos cordiales, Mister, para el plan coordinación. ¿Quién te lo firmó? Nadie. Gracias. Vino ella con otro chavo que era el organizador. Nada más dice Mister de Capitán. ¿Cómo tú sabes de esos temas? Ese certamen que organiza una fundación, que gobierno de Estado. Son business particulares. Mira, son business particulares. Y yo era lo que le comentaba con nosotros, por no oficialmente, no, porque no tiene nada que ver con el ayuntamiento. Es como si tú ahorita dijeras, vamos organizando un mis. Ella ya es. Mis no sé qué, o sea, es que las eligen así, y haces el evento y es para tú representas. En todo caso también hay que ayudar a la de la Gabe y a la reina de la no sé qué, y a si se apoyan no, yo creo que nuestra responsabilidad es con nuestra reina, hay una reina de Tepa que se llama aquí, ella yo creo que por eso nuestra responsabilidad viene, porque va en representación del municipio, pero no del municipio, no. O sea, de Tepa, pues a este concurso sí va con el frente. No, la banda de mis jefes de Tepa. Nada que ver con la reconocida. Ni por el municipio. De hecho, ni por el municipio. Una banda que son mis, no sé qué, ándale. Ni siquiera por el municipio, porque la gente, Nedma, si no estamos enterados nosotros, Nedma, la gente. No, y no va con el municipio porque ni es una convocatoria oficial, ni una institución de gobierno, ni de la Secretaría de Turismo, ni de. Claro. Son como las de la Gaba. Yo creo que hay tantos deportistas que no apoyamos, que ellos sí representan a Jalisco y todo, que a mí se me hace como algo súper alto apoyar a alguien que no tiene ninguna oficina. Sobre. No hay dinero, subiendo la gasolina también. Sí, yo por ejemplo, la gente vino a mi organizador, pues como dice el business particular. Pero me llama la atención que el día que vino no me pidió la sesión de fotos, ni traje de baño, ni vestido de cóctel, ni accesorios, ni zapatos, ni peinado, ni maquillaje, o sea. ¿Qué dinero? No, a mí me pidió banda, corona, un lugar donde se le coronara, y el vestido de noche. Hay transporte para el camión, para llevar a su cuarto. Que llegó a Turín, como va a ser grabada. Corta la mochila. Llegó primero a la oficina de Juntos Barrios, gente con necesidades de ver la ciudad. Sí, claro. Oye, es como este niño que. Ese Capilla de Guadalupe, que se va al béisbol con no sé qué equipo. De Pegueros, ¿no? O de Pegueros. ¿De Pegueros acaban de firmar? Capilla de Guadalupe. Acaba de firmar mucho la Capilla de Guadalupe. Ah, de Capilla. Es para los béisbol. Pero no me acuerdo para qué equipo, pero es para la primera. Y a los beisbolistas que se han ido con la Grande Liga de Béisbol, ¿se han reconocido? A uno sí se le reconoció, a uno que ya está jugando sí se le reconoció. Sí, es que es un niño que está en la. Ah, sí, no lo vi en sí. Ah,
Que hay gente que se dedica a... Pero deben intentar después... No, no, algo es de... No, no, o sea, juega. A lo, ah, bueno, es que a lo mejor son los despectivos que dicen, ahorita sí. A lo que me refiero es que no te esperas que alguien así... Se llevan muchos y pocos se quedan, ¿eh? Claro. Se llevan muchos y pocos se quedan. Pero uno ya quedándose, llegando a ser jugador de grandes ligas, te gana dinero para cambiar la vida al pueblo. Se más un pueblo. ¿Por qué gana? Ya lo sé. O sea, una exageración. Imagínate, ¿cuál es suena? Sí, o sea, te llegan. Transformó su pueblito. Transformó su pueblito, llegan y te pusieron unidad deportiva, te pusieron un hospital. Transformó su pueblito y creo que ya está empezando. Ya está. Llega uno o dos. ¿Y este último millón? Se torna a presidencia. No, porque sí. se rechaza. Se rechaza por comisión y ya tuve el rally. Se rechaza por comisión o no. Y ya tú tratas de dar la solución. Sí, que la tengo. Me tengo que regresar al del inconsciente. Se me viene a la mente. Obviamente puede ser de configuración, ¿correcto? Claro, sí. Sí. No tiene que ser la parte. No se me confía.